Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial. Mi nombre es Fran Pérez y vamos a empezar a hablar sobre ya en lo que es la creación de personajes para hacer animaciones faciales y corporales y después exportarlas a Unreal. No el personaje, sino solamente la animación para poder aplicar las animaciones en Metal Human. Lo primero que tenemos que hacer es tener un personaje base. Bien, el personaje base tiene que ser un base CC3 Plus. Pero una cosa, podemos hacerlo sin ninguna. No tenemos por qué complicarnos la vida para hacer este tipo de personajes si después su resultado final va a ser para Metal Human. Ahora, si nuestro resultado final queremos tener dos opciones, Metal Human y también hacer la exportación o hacer el proyecto final en Unreal, perdón, en iClone, pues yo os aconsejaría que hicierais el personaje terminándolo totalmente, ¿vale? Terminándolo bien, como realmente lo queremos, para luego poder utilizar tanto este personaje de alta calidad hecho de final para un proyecto final y luego la animación poderla utilizar en Metal Human. No sé si me entendéis. En vez de tener un maniquí simplemente para hacer animación, que tengáis el personaje completo, le hagáis vuestra animación, le hagáis toda la terminación final en buena calidad, para luego poder tener dos opciones, tanto la opción de Metal Human como la opción de iClone, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que tener es un CC3 base plus. Vamos a darle un load neutral, pero antes de darle load neutral vamos a coger, vamos a avatares, avatar preset, full body, vamos a darle repack CC3 plus y vamos a poner un hombre. Vamos a dar que se aplique. Vamos a dar a aplicar. Esperamos que se aplique. Bien, ya tenemos el personaje terminado. Bueno, terminado. Vamos a quitarle la escena. Vamos a quitarle el bra. Suprimimos. Vamos a darle un layout neutral base. Decimos que no queremos guardar. Placear. Bien, nos ha vuelto por un personaje neutral, pero que al final es más o menos lo mismo que teníamos al principio. Pero en vez de ser con un cuerpo de mujer o con un cuerpo estándar, neutral, ¿vale? Ni hombre ni mujer. Vamos a irnos a contenido otra vez. Vamos a darle a CC3 base plus. Hombre. Vamos a aplicar. Aplicar todo. Bien, ya tenemos nuestro personaje. Vámonos ahora a aplicarle las propiedades de la animación facial. Vámonos a contenidos. Vámonos a Mask Plus, Facial Profile. Vamos a dar ahí, le vamos a decir que queremos el Aqua Lip y el X Plus. Vamos a aplicar a nuestro personaje para poder tener las propiedades de las animaciones específicas de Aqua Lip y X Plus, ¿vale? Bien, una vez que ya lo tenemos, nuestro personaje, ya lo digo, si lo queréis simplemente para que sea un dummy, como una especie de dummy para que hacer la animación facial, pues no hace falta que profundicéis mucho en la terminación del personaje. Pero si realmente queréis tener una doble opción para hacer vuestro final de proyecto en iClone o llevarlo la animación simplemente a qué es lo que vamos a hacer aquí, a llevar la animación a facial y corporal a Metal Human, vale, pues lo dejamos así tal como está. Pero si queremos tenerla, yo aconsejaría que tuvierais las dos opciones para poder comparar un proyecto y otro, vale, tanto el Metal Human como en un final en iClone. Bien. Bien, ya lo tenemos. Vámonos ahora a abrir iClone. Vamos a abrir iClone. Bien, ya tenemos el iClone abierto. El grill activado. Lo podemos activar con control G o quitarlo con control G también, ¿vale? Ahora vámonos a exportar nuestro personaje desde este botón que se llama to send character to iClone. Ver nuestro personaje en iClone. Pero muchos me preguntáis que por qué no tenéis este botón en vuestro character creator. Bien, lo principal y más importante es que tenéis que tener la versión pipeline, ¿vale? No la versión estándar de character creator o la pro, sino también tener la pipeline, ¿vale? Es una opción extra para poder hacer una tubería de enlace entre varios programas, tanto iClone como por ejemplo el Universe de NVIDIA o por ejemplo el GoTH también para hacer modelado. Para cambiar el modelo desde la base esta en ZBrush, ¿vale? Bien, vámonos a iClone. Y ahora vamos a abrir iClone y vamos a ver, vamos a esperar a que se cargue nuestro personaje.
Bien, ya lo tenemos cargado. Vamos a centrarnos en la cabeza. Fade. Perfecto. Perfecto. Vamos ahora a decirle en animación. Vamos a crear un sprite. Lo tengo en segundo monitor. Vamos a crear el Aqualip. Aquí. Y ahora vamos a abrir un texto o un open. Vamos a abrir un archivo de audio. Que lo tengo el audio en español y en inglés. Que es el mismo audio que hemos visto en el vídeo demo que puse en el canal. Audio en español. Vamos a darle a abrir. Vamos a darle a play. Hola, mi nombre es Fran. Y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales. Perfecto. Ahora vamos, en vez de generar texto, ya que no tenemos el diccionario en iClone, diccionario español, tenemos que crear, yo aconsejaría que hicierais, por ejemplo, el texto, cogierais, vamos a verlo para que lo veáis, voy a buscarlo. Yo lo que tengo es hecho el texto en español y sobre el texto he hecho el audio. He grabado el audio. Entonces, lo que hago es copiar y pegar. Y ya no tenemos que generarle texto. Desaparece lo de generar texto. ¿Por qué? Porque realmente iClone no tiene el diccionario español. Al no tener el diccionario español nos va a leer aquí un conflicto bastante importante y no nos va a salir bien la animación. Entonces yo aconsejaría que lo hicierais así, ¿vale? Copia, hacéis vuestro texto, hacéis vuestro guión. Y así aprendemos también y nos acostumbramos a, antes de grabar, hacer locuciones, que hagamos también pues un pequeño texto, un pequeño guión de lo que vamos a hablar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es alinear este texto con el audio, ¿vale? Vamos a margin. Ya está alineado, ¿veis? Hola. Bien, vamos a centrar, a hacerlo un poquito mejor. Hi. Mi nombre. Vamos a centrarlo aquí bien. Vamos a ir haciendo con todo, ¿lo veis? Con todas las textas. Esto es hacer un afinado bien hecho, que lo podemos ir haciendo poco a poco. Yo lo aconsejo que lo hagáis si queréis hacer una buena animación, ¿vale? Lo vamos haciendo con todo el texto. Y aquí vemos que tenemos algo, ¿lo veis? Una ñ. Entonces aquí hay que cambiarlo por una n. Entonces le damos alinear otra vez con el audio. Ya está alineado. Hola, mi nombre. Vamos a volver a hacerlo bien. Para afinar la alineación, esto lo vamos haciendo letra por letra, sincronizándolo con el audio que tenemos arriba, ¿vale? El dibujo del audio, del espectro, el espectro de audio. Vamos a haciéndolo así. Haciéndolo con todo. El que nos haga falta. El que no, no. Me parece que está bien todo y vamos a hacerlo así. Esto lo podemos ir haciendo ya uno con uno. Lo vais haciendo tranquilamente. No vamos a hacer todo para no hacer largo el vídeo. Vamos a dar a aplicar. Y ahora vamos a ver cómo queda. Hola, mi nombre es Fran. Y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas que nos brinda Realusion dentro de su software iClone. Perfecto. Perfecto, vamos a ver una cosa. Queremos darle más énfasis. Vamos a darle un poquito de más énfasis a nuestro bisem. Vamos al inicio. Le vamos a poner, por ejemplo, 110. A ver, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Fran. Y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas que nos brinda Realusion dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Life de Realusion. Espero que os guste y sirva para comprender lo fácil que resulta crear animaciones tanto faciales como corporales. ¿Veis cómo hace ahí?
faciales. Fácil que resulta crear animaciones, tanto faciales como... Ahí. Vamos a abrir línea de tiempo. Mira, todo esto es muy largo. ¿Sí? Vamos a darle a play. Tanto faciales como corporales. Vamos a ponerle aquí. Damos con el botón derecho del ratón. Vamos a darle aquí. Doble clic. Y vemos aquí. Decimos none. Faciales como corporales. Faciales. Fa. Tanto faciales como corporales. Aquí ya ha terminado de decirlo. Le damos a en. Vamos a ver cómo queda. Tanto faciales como corporales en personajes digitales. Sin nada más, un cordial saludo. Sigan apoyando. Ahí. Vamos a... Ahora vemos que aquí se nos queda corto. Vamos a irnos a propiedades. Vamos a poner, por ejemplo, 2500. Le damos un poquito más. A ver. Mi canal, gracias y hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Vale, aquí termina nuestra animación. Vamos a decirle que hasta aquí llegue el final de nuestra escena. Hola, mi nombre es Fran. Bien, ahora también podemos afinar. También podemos aquí subirlo un poquito más. El énfasis, vamos a ponerlo a 120. A ver. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas que nos brinda Realusion dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Life de Realusion. Espero que os guste y sirva para comprender lo fácil que resulta crear animaciones tanto faciales como corporales en personajes digitales. Sin nada más, un cordial saludo, sigan apoyando mi canal, gracias y hasta pronto. Bien, hola, mi nombre... Vale, ahora vamos a cambiar algo, también lo podemos tener aquí, en el Tracking Style Editor. Aquí, el Tracking, que por ejemplo aquí tenemos una velocidad normal. Vamos a darle, por ejemplo, un tipo Speed Show, ¿vale? Vamos a ver ahora. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas que nos brinda Realusion dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Life de Realusion. Espero que os guste y sirva para comprender lo fácil que resulta crear... Vale, pero esto está mucho mejor. Podemos incluso cambiarle. Impaciente, no. Vamos a darle, por ejemplo, enumerar. Ahora veréis, aquí tiene más énfasis. Hola, más que énfasis, lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, que tenga más, que esté más acentuada las letras que están alineadas con nuestro texto y con nuestro audio. No es énfasis, lo que es crear más acentuado a las letras que tenemos aquí en este panel. Dale más acentuación. La pronunciación sea más, ¿cómo diríamos? Sin nada más profunda. Saludo, sigan apoyando mi canal, gracias y hasta. El otro estaba muchísimo mejor. Me gusta más este Speed Show, más natural. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros. Y ahora también aquí vamos a subir el Bisame. Vamos a subirlo a 130, por ejemplo. Vamos a ver ahora. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas que nos brinda Realusion dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Life de Realusion. Espero que os guste y sirva para comprender lo fácil que resulta crear animaciones tanto faciales como corporales en personajes digitales. Sin nada más, un cordial saludo, sigan apoyando mi canal, gracias y hasta pronto. Es lo que creo que no hemos pasado mucho. En el Bisame vamos a darle, por ejemplo, 120, que es como estaba.
Aquí lo vamos a dejar en Speed Show. Y ahora, por ejemplo, desde aquí también vamos a darle a Aqualib. El Aqualib vamos, podemos cambiar también la distribución de la alineación de entre las palabras escritas y el audio, ¿vale? Ahí podemos ir haciendo con todo el texto, ¿vale? Vamos haciendo poco a poco y para que quede perfecto. Bueno, ya he hecho yo el ajuste, mi ajuste, vamos a ver qué tal queda. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las corporales. El botón que se quede abierto, no quiero que se quede abierto. Tenemos un espacio aquí muy grande, vamos a decirle que aquí en el centro, pulsando doble clic sobre una sílaba, una letra, damos a None. Y ahora vamos a ver. Por Alex, con todas las herramientas que nos brinda Realusion, dentro de su software iClone. Aquí también tenemos un espacio muy grande, no quiero que se quede la boca abierta. Dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Live de Realusion. Aquí también lo tenemos. Vale, perfecto. Tenemos un None en todo. Aquí también tenemos un None en todo. No tengamos mucho espacio. Aquí también vamos a poner un None. Aquí o aquí, None. Y aquí un None. A ver qué tal queda. Que resulta crear animaciones tanto faciales como corporales en personajes digitales, sin nada digitales. Aquí vamos a ponerle un None. Y aquí al inicio, un None. Perfecto. Sin nada más, un cordial saludo. Sigan apoyando mi canal. Gracias y hasta pronto. Perfecto. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones. Aquí también tenemos un espacio en blanco. Damos a None. Cerramos. Y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas. None. Vamos a poner aquí un None. Y aquí otro None. Para que sea mucho mejor y afinemos mucho mejor nuestra animación, ¿vale? Ahí y ahí vamos a poner, vamos a ver ahora. Hola, mi nombre es Fran y estoy aquí para enseñaros cómo realizar animaciones faciales y corporales con todas las herramientas. Aquí también. No, aquí no. Aquí no vamos a ponerle. Pero aquí sí tenemos. Esta muy atrás. Y aquí vamos a ponerle este aquí. Este aquí. Y este. A ver qué tal. Con todas las herramientas. Exacto. Vamos haciéndolo esto. Aquí también tenemos otro espacio. Vamos a ponerle None. Esta está muy separada. Vamos a ponerle aquí un None. Perfecto. A ver. Ya, Realusion. Dentro de su software iClone. También veremos cómo hacer animaciones faciales con iPhone y el plugin Motion Live de Realusion. Espero que os guste y sirva para comprender lo fácil que resulta crear animaciones tanto faciales como corporales en personajes. None, aquí vamos a ponerle también otro None. None. A ver. Tanto faciales como corporales en personajes. ¿Cómo? Es como ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a buscar la C. Y aquí vamos a ponerle un None. Tanto faciales como corporales en personajes digitales. Sin nada más. Bien, vamos a esto modificarlo un poquito.
A ver. Tanto faciales como corporales en personajes digitales. Sin nada más, un cordial saludo, sigan apoyando mi canal, gracias y hasta pronto. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer ya la animación facial.